Hola, ¿te puedo pedir un submarino Messi contra el Real Madrid? ¿Qué? Tibio. Yo me voy tranquilo con la cabeza alta. Bueno, dale, arrancamos. Hoy me tengo que ir antes de lo previsto. Tengo una reunión con la gente de la BBC de Londres. ¿Está chequeado? Están buscando un periodista con información, que dé bien en cámara, apuesto, con carisma. Así que le tengo que dar el teléfono a un compañero. ¿Pero de quién? Dale, tiene una pista. Los goles de Michael Owen. Uy, justo este otra vez. No lo van a sacar, no, no. La gente lo va a sacar. Arranquemos con la fecha, dale. 6 de marzo de 2020. No, no. La fecha de la Superliga. ¿Puede haber un campeón o no? River y Boca juegan en simultáneo. ¿Eh? Juegan en simultáneo. River juega en Tucumán y Boca en Buenos Aires, de local. En simultáneo, no es simultáneo, ¿no? Gallardo va al Jardín de la República. No, el dato del jardín no lo teníamos, pero sí, empezó en los colegios y tienen 3-4 pibes, así que debe estar lleno. 3-4 pibes, ni una información. Me refiero que va a Tucumán, a la ciudad de Tucumán. Ajá. Bestia, por favor, algo. ¿Qué dato? Okay. ¿Querés un dato? River, si gana, sale campeón de la Superliga. Aquí tenés un dato. Depende de sí mismo. Y depende. ¿De qué? De sí mismo. De Atlético Tucumán, ¿qué podemos apuntar? Ellos sí deberían apuntar un poco más. Hace 9 partidos que no ganan. Hasta perdieron con el Gimnasia de Maradona. ¡Vamos todavía! Entonces, River se lleva los 3 puntos. Hay festejo. Viene Sheraton, baile, vino. ¿Y qué más tenemos? Champán, cumbia. Carnaval carioca. Sí. No, muchachos, me refería a si River mete algún cambio. Roque. ¿Qué nos depara Boca y Gimnasia? Va a ser más picante el partido que comerse una jiputa parió y después tirarle salsa de abajo en la boca. Pero el Diego va a la Bombonera. ¡Uf! ¡El Diego! Bueno, hay que ver si Boca finalmente le hace el homenaje o no. Yo creo que igual le van a hacer un lindo homenaje a Diego. ¿Para vos qué dirá el Diego? ¿Para vos? Bueno, la cortan. Esta vez el dato se los voy a dar yo. Si el Lobo le gana a Boca, el propio Diego le arruina el campeonato. Pero vos decís que el Lobo gana 3 partidos consecutivos. Bueno, dice que decimos boludes nosotros. ¿Hay posibilidad de una nueva final entre River y Boca? Técnicamente sí. River tiene que perder y Boca empatar. ¿Cómo seguiría la historia entonces? Desempate el 15 de marzo, el lugar donde se juega, que puede ser Mendoza, Rosario, Córdoba, París, creo que Mercurio, Melma. Si no se descarta China, pero hay que ver si se consiguen 80.000 barbijos. Me disculpa. Deben ser los muchachos de la BBC. Hello. Yes, I'm Ferdinand Charles. Wait a minute. La seguimos la semana que viene, muchachos. Thank you so much. Yes. Yeah. No. Este tipo es grosso. Es un animal. Yo pensé que era un 4 de copa. Sí. Sí, sí, mi amor. Que rollo de cocina no tenemos. Jabón para los chicos. Y después, el shampoo antipio. Sí, quédate tranquila, compro todo. Sí, mi amor. Yo voy para casa. Basta para mí, señoras y señores. Buenas noches. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan?